Días. Estamos acá con Dan Barker, estamos en Honduras gracias a una invitación de la Asociación de Librepensadores de Honduras, en la cual pues nos hemos encontrado Dan Barker, que viene de la Fundación para la Libertad de la Religión, o Freedom from Religion Foundation, mi persona, que viene de Bogotá, de la organización de Bogotá Atea, y pues con el patrocinio y el cariño de los librepensadores de Honduras. Entonces, muy buenos días, Dani. Un placer. Entonces, ¿hay ateos en Colombia? Sí, hay ateos. ¿Dos o tres? En Bogotá hay dos organizaciones, la Asociación de Ateos de Bogotá, la Organización Bogotá Atea, y también hay organizaciones de ateos en Pereira, en Medellín, en Barranquilla. Y hasta aquí en Honduras, muchos librepensadores. Y también, sí. Pues hay varios grupos de librepensadores en América Latina, y pues estamos conociéndonos, estamos haciendo encuentros y pues generando lazos de amistad y también de cooperación y de compartir experiencias. Y bueno, dentro de esas experiencias, pues cuéntanos qué hace tu fundación, hace cuándo están, qué trabajos se han llevado. The Freedom From Religion Foundation, FFRF.org. Se fundó en 78, ya tenemos más de 32 mil miembros, creciendo cada día. Luchamos para dos cosas: para mantener la separación entre la religión y el Estado, State Church Separation, quiere decir un gobierno laico, secular. Y el segundo propósito es educar al público acerca de las opiniones, ideas de los no creyentes. Somos ateos, agnósticos, humanistas seculares y de cualquier otro nombre que nos llamemos. Decimos que no importa lo que nos llamamos, no creemos en el mismo Dios. Ok, esa no creencia y sobre todo el activismo por el Estado laico, por el Estado secular, pues ha llevado exitosamente a la organización que preside Barker a trabajar y tener muchos casos de éxito en los Estados Unidos. Una de las cosas particulares de Dan es que por mucho tiempo fue un pastor pentecostal, fue pastor cristiano, y pues ya pasó al otro lado. Es interesante, por ejemplo, en mi proceso de descreencia, cuando encontré por allá en el 98 de que existía una persona que había sido pastor y que había dejado de creer, me llamó poderosamente la atención. Pero cuéntanos brevemente un poquito cómo fue ese proceso de descreer y ya encontrarse en la otra orilla ideológica. Sí, yo creía verdaderamente, yo lo sentí en el corazón, yo prediqué el amor de Cristo y esperaba su segunda venida al mundo para salvar a todos. Y me gustó mucho pensar que estaba en el ejército de Dios haciendo su obra para mejorar el mundo y para salvar almas del pecado. Todo eso que han oído de los evangelios. Y después de unos años de leer, especialmente leer la Biblia, mis opiniones cambiaron poco a poco. Una gira que duró 4 o 5 años, me hice menos conservador, poco más al medio, y luego más liberal. Y después de 4 o 5 años, ya llegué a un punto de saber que no solamente tiene metáfora en la Biblia, Dios mismo es metáfora, es nada más una, ¿cómo decir?, figura de expresión, ¿sabes? Y que no es la verdad. Y me hice un ateo bebé en el año 83. Y yo conozco cientos otros pastores, sacerdotes, curas, rabis, que han hecho lo mismo. The Clergy Project, el proyecto para clérigos. Ya tenemos más de 900 que han hecho lo mismo que yo hice. Pensamos, estudiamos y cambiamos. Rechazamos lo supernatural. ¿Sobrenatural se dice? Uh-huh, sobrenatural. ¿No dice supernatural? No. No, ok. Mi español es poco. Rechazamos el sobrenatural para vivir en un mundo natural. Bien,
Es muy curioso cuando Dan ayer nos estaba comentando sobre el Clarity Project, o sea, el hecho de que no solamente él, sino que existen muchos más ministros religiosos que están dejando la creencia, pero no es solamente el hecho de que salen del closet como ateos, sino que también es socialmente es muy difícil para ellos, porque nos decías que durante toda su vida era lo único en lo que habían trabajado y también tienen como algún problema social de poderse acomodar en la sociedad ya, ¿cierto? Nos comentabas un Es poquito de eso. difícil porque ser pastor no es solamente tener creencia, es tener empleo, es su job, es my job. Y cuando uno sale del púlpito, ¿cómo va a ganar dinero para sus hijos? ¿Cómo va a vivir? ¿Qué tipo de trabajo va a encontrar? Es una cuestión muy difícil. Y muchos, yo conozco algunos pastores que quieren salir, pero no pueden, porque necesitan buscar otro trabajo antes de salir, para su familia, para su salud y todo eso. Así es que hay pastores en las iglesias predicando que no creen y no quieren estar allí, son hipócritas, pero quieren salir. Y The Clergy Project ayuda a esos ministros a hallar pues un camino para salida. Es un apoyo no solamente en la parte filosófica e ideológica, sino también se apoyan socialmente para generar una red de apoyo y poderse ubicar laboralmente. Y tenemos fondos, tenemos recursos para temporal ayudarles en hacer ese cambio. Ok, eso es muy, muy interesante también. En el proceso del activismo que ha tenido Dan Barker, pues ha escrito muchos libros. Aquí, por ejemplo, hay dos, Free Will o El Libre Albedrío explicado, y este que justamente pues sale el día de hoy, El día de hoy, el Our 6, Morality. 6 de diciembre, ya Sí, sale. entonces está pues aquí, afortunadamente, de los primeros en tenerlo. Y pues cuéntanos un poquito de los libros que has escrito. Hay uno que cuenta tu historia. Ahí también has escrito libros para niños en inglés, Para para. niños, sí. Entonces, háblanos un poco de los materiales que has creado y que tu Bueno, organización ha ayudado a en 92 escribí el libro Losing Faith en fe, perder la fe en la fe, que está disponible en español, está gratis en internet. Busquen nada más perder la fe en la fe por Parker y lo puede leer mi historia de los años de ser pastor, evangelista, misionero a México y qué pensamientos, qué argumentos para salir. Y después sale un libro Godless, sin Dios, que es la misma historia, pero ya 17 años más, con más que decir. Y Godless está disponible en las librerías desde 2008. Y después, un libro de ¿qué es el propósito de la vida? ¿Qué es la significancia de la Biblia? Un libro que se llama Life Driven Purpose, el propósito de la vida. En la vida, no arriba de la vida. Y este libro, Free Will Explained, Libre Albedrío, y aún nosotros los ateos no estamos de acuerdo con libre albedrío. Algunos dicen que sí, otros que no, deterministas. Este libro, bueno, quiere, ¿cómo decir? Summarize, resume, Resumen. eso, para explicar lo que yo pienso de eso. Okay. Y la moral. La moralidad. Como, no solamente cómo puede un ateo ser bueno, pero cómo puede ninguna persona, cómo podemos todos nosotros ser buenas personas, cómo tener la moralidad. Y algunos de ustedes sabrán que hay un libro en inglés que se llama Mere Christianity por C.S. Lewis, que es muy popular con los cristianos. Mere Christianity, yo estoy haciendo lo mismo que C.S. Lewis con Mere Morality, es como un eco de su título. Es como una respuesta secular desde ese título, pues que es famoso en los Estados Unidos. Bueno, dentro del trabajo que has hecho por muchísimo tiempo, pues llevan muchísimos casos relacionados con la separación de Estado e Iglesia en los Estados Unidos. En algunas administraciones, pues ha sido más suave, en otras más fuerte, en este caso, por ejemplo, con la administración de Trump.
y también pues varía la situación en cuanto a los estados. Hay unos estados más conservadores hacia el sur, lo que es el Bible Belt, y otros pues mucho más liberales. ¿Qué casos de pronto nos puedes contar? Porque también en Latinoamérica tenemos un problema de injerencia de las iglesias evangélicas y pentecostales que quieren acabar el estado laico. Y pues de pronto algún caso que nos quieras compartir o un resumen también del activismo que han llevado a cabo. En mi país tenemos una constitución que garantiza la separación completa de la iglesia y el Estado. En papel, pero en la calle, en las iglesias, la gente no sabe. Los principales de las escuelas y los gobernadores quiebran esa ley de la constitución. Así es que nuestro grupo demanda al gobierno a todos niveles, hasta el federal. Hemos demandado a Bush y a Obama también y a Trump en casos en el tribunal y en los estados y también en las ciudades municipales. Hemos ganado docenas de victorias para la separación del Estado de la Iglesia con demandas, pero tenemos más éxito sin demandar, nada más. Mandar cartas, mandar cartas. Mandamos como, bueno, más de 1.000, casi 2.000 cartas cada año. Tenemos 9 abogados trabajando y mandar una carta, por ejemplo, a un alcalde y decirle, no puede hacer esto, no puede poner esa nativity scene, ¿Pesebre? sí, pesebre, ¿O nacimiento? allí mismo en la ciudad. Eso debe estar en la iglesia o en los hogares, pero no aquí en un gobierno secular. Hemos ganado un caso en Florida, una cruz de 40 feet tall, 40 pies, y hemos ganado eso, los 10 mandamientos Capitolio. en el Capitolio y también en la escuela pública. Y bueno, de todo, dinero público que va para las iglesias está prohibido, pero nosotros demandamos por eso. Hay muchos casos, la mayoría en las escuelas, porque la ley en las escuelas, la ley acerca de las escuelas está muy fuerte. Podemos ganar más victorias en las escuelas. ¿Hay alguna pregunta en el momento? No, pueden hablar un poquito más fuerte. Ok, hablar un poco más fuerte. ¿Comenzamos otra No, vez? no, no es No, no. necesario comenzar otra vez, sino hablar un poco más fuerte. Bien, ¿y el caso de la educación es laica o en algunos estados todavía hay mucha violación o hay algún tipo de intento de adoctrinamiento en escuelas públicas? Sí, muchos estados intentan introducir la Biblia en las escuelas públicas. Nosotros quejamos de eso con mucho éxito, porque no lo pueden hacer. No saben que lo que hacen es una violación de la ley. No, no lo saben. Así es que cuando estás en la carretera manejando el carro, hay policía para, ¿cómo decir? Enforzar la ley, se Para dice. forzar. ¿Sí? Pero cuando uno quiebra la constitución, ¿dónde está la policía para enforzar eso? Nosotros mandamos cartas, demandamos del gobierno. Y en las escuelas hay muchos maestros y muchos principales, se dicen principal, O directores. directores de la escuela, que no saben la ley y creen que está permitido cantar a Jesús o leer la Biblia en la escuela. Y no es posible. Y nosotros existimos para parar eso. Ok, es muy interesante el caso. De hecho, ayer nos comentabas que tienen un historial de acciones muy grandes por año y durante toda la historia que ha tenido la fundación. Hay una pregunta de Wilmer Barahona. Dice, me gustaría que Dan se refiera al tema de las mega iglesias en el Bible Belt de Estados Unidos. Sí, mega iglesias en todos los Estados Unidos, hasta en el norte. El Bible Belt se refiere más o menos al sur, pero hay Bible Belt en todos los estados. Y mega iglesia, un problema con las mega iglesias es que no tienen a contabilidad al gobierno su dinero, cómo lo gastan, de dónde viene. Nosotros
como grupo sin fines lucrativos, sí tenemos que reportar al gobierno todo de nuestros financieros, pero las iglesias no. Así es que hay mucho lugar para abuso del sistema. Por ejemplo, ustedes oyeron del Jim Jones hace mucho, el pastor que fue a Guyana y mató y tomaron la Kool-Aid. Yeah. Ah, sí. Sí. Él Guyana. Amontó, bueno, millones de dólares y armas. Sí. Y el gobierno no sabía nada. Y muchas de esas iglesias, mega churches, están ganando mucho dinero sin reportar, sin saber. Y estamos demandando al gobierno porque los ministros tienen una ventaja en sus impuestos que nosotros no tenemos. Ellos no tienen que reportar al gobierno el costo de su vivienda, a su casa, y nosotros sí. Así es que baja su declaración de impuestos. Sí, eso, baja. Y tienen una ventaja grande. En la mega church, ellos pueden decir, no solo tenemos un ministro, todos son ministros. Un ministro de música, ministro de niños, ministro de esto, ministro... y todos los ministros pueden aprovecharse de esa ventaja que nosotros no tenemos. Y ellos trabajan por un... La iglesia es una organización sin fines lucrativos, igual que nosotros somos. Charity group. Y estamos demandando para hacerlo más justo, para quitar esa ventaja de ellos. Y los mega churches, bueno, parece que es solo existen para el dinero, parece, porque hay mucho dinero que ganar con las mega churches. ¿Esas mega iglesias intervienen en política? O sea, ¿hacen campaña por Trump o por grupos muy conservadores, el Tea Party o algo así? Sí, algunos sí. Y algunos quieren violar la ley. La ley ahora en los Estados Unidos es que ninguna iglesia, ningún pastor, ningún rabí, sacerdote puede promover político. Nada más deben hablar por su religión y no deben meterse en lo político del país. Pero muchos lo quieren hacer y muchos lo hacen. Y hasta Trump ha prometido quitar esa restricción, se dice, sí, a ellos. Y nosotros demandamos a Trump hace 2 años y ganamos. Él prometió a las iglesias, a los evangélicos, que tendrán esa libertad de politizar, to politic, del púlpito, pero no tienen esa capacidad según nuestra demanda al gobierno. Y quieren violar la ley, quieren meterse los... Ellos creen que los principios cristianos son más altos que la ley de la nación. Y nosotros existimos para... to challenge that, para, ¿cómo se dice? Desafiar, desafiar. Eso. Sí, y es, afortunadamente pues se tiene esa posibilidad de que no haya política desde el púlpito en los Estados Unidos, porque tenemos una situación, por ejemplo en Colombia o en Perú, en el cual pues los candidatos presidenciales o de alcaldes se suben a los púlpitos para hacer campaña política con resultados nefastos para la laicidad y derechos de minorías, derechos sexuales y reproductivos y demás. De hecho, en este momento aquí en Honduras, los pastores evangélicos están buscando que se levante esa prohibición, esa restricción del artículo 77 para conformar un partido político como tal, y que en últimas pues lo que busca es con dineros públicos y con espacio y demás favorecer la divulgación de su credo. Para eso vamos a tener posteriormente un Facebook Live, probablemente el sábado, con Olvin de la Asociación de Librepensadores de Honduras, a los cuales pues también los vamos a invitar. El día de ayer nos estabas comentando cómo las creencias basadas en la fe o las creencias religiosas llevadas al extremo son muy peligrosas, y nos narrabas el caso de niños que han muerto porque en algunas sectas evangélicas tienen prohibido el llevar a los chicos al médico, llevar a sus hijos al médico, y que incluso estos padres han sido condenados por un homicidio en segundo grado o algo así, nos comentabas. No sé si quieres ampliarnos un poquito sobre este caso.
Bueno, el peligro de la fe, el peligro de fe es que esa familia tiene razón, que la Biblia sí enfáticamente promete que la fe sanará a los enfermos. Eso lo dice, y Jesús nunca dijo llevar a los niños al hospital, nada más orar por ellos. Y por su crédito, algunos evangélicos toman la Biblia en serio y hacen lo que dice. Y ahí está el peligro, porque creen que es la verdad, pero cuando hacen esas cosas, murió la niña de 11 años. Y muchos otros están muriendo o sufriendo por la fe de sus padres. Y nosotros creemos que si los padres quieren hacerse mártires de sí mismos por una prueba de su fe, es una cosa, pero no tienen el derecho de hacer mártir a su hija a prueba de la fe de los padres. Los hijos deben pensar por sí mismos, y por lo menos los hijos deben vivir, tener la libertad de vivir sus vidas. Sí, ¿y hay alguna pregunta? Bueno, una para ti, Fene. Marcos Cuella pregunta, ¿cuándo te llegas por Guatemala? Está pendiente el viaje a Guatemala, probablemente el otro año. Saludos también a las personas de Guatemala. ¿Y Marcos conoce a los humanistas de Guatemala? Bueno, entonces también está la posibilidad de que se contacte con el grupo de humanistas de Guatemala para tener un poco o un espacio de personas que pensamos de manera similar, y pues esperamos también algún día poder estar allá. Creo que estarás en el próximo año o algo en Guatemala. Sí, ya fui dos veces. Un grupo muy bueno allí, Carlos y David y muchos otros ahí trabajando. Muchas feministas allá también, y luchando para human rights, derechos humanos en todo el país. Y yo creo en el año que viene va a haber una conferencia, yo creo, en Guatemala. Ok, entonces probablemente allá nos podamos ver. Bueno, Dan también, aparte de sus prédicas y de haber sido misionero en México, donde aprendió muy bien el español, como lo pueden escuchar, también tiene una gran pasión que es la música, sí. ¿Cierto? Y hay varias anécdotas ahí alrededor de la música que nos podrías contar. Cuando era cristiano, predicador, evangelista cristiano, yo escribí mucha música para la iglesia y música para niños. Y se puede oír esa música en internet con el cantante Manuel Bonilla, quien era, yo no sé si todavía es, pero quien era muy famoso en los círculos cristianos, la música cristiana. Y buscan, por ejemplo, Fue mi Dios, No vengo del mono, no. Hice una canción contra la evolución, y pueden mirarla, es una cartoon, caricatura, y hasta hoy mismo estoy recibiendo regalías de esa música que para la iglesia, unas musicales, unas cantatas para niños, María y su Corderito se llama, que todavía están cantando, pero toco el piano, y después de hacerme ateo, no perdí eso, el deseo de hacer la música. Así es que ahora tengo más de 40 canciones para ateos. Casi todos en inglés. Pero una hice en español. Es solo natural. Es una canción de amor. Es solo natural que yo te quiera. Es solo natural que tú me quieras a mí. No es gran misterio si nos amamos. Simplemente así evolucionamos. Me muevo a tu lado por instinto. Qué cosa tan sutil que me atrae a ti. No puedo ignorar ese milagro material. Por siempre tú serás mi selección natural. Una en español. Voy a hacer más en español. Pero toco el jazz piano en Wisconsin. 50, 80 veces al año toco profesional jazz piano, y de vez en cuando doy concierto libre pensador para en las conferencias de humanistas y ateos.
Y la música, para mí la música es para qué vivir. La música es por qué estamos en este planeta. Sí, es una de las razones que hace más, buena, más bonita y más llevadera la vida. Entonces, pues, ¿hay algo más? Sí, hay una pregunta. Pero Silveira dice, si pueden nombrar un solo derecho que la comunidad lésbico gay no tenga en Occidente. Un solo derecho que no tenga, sí. Pues depende mucho del país del que estemos hablando. La idea es que, pues, que todos los ciudadanos sean tratados iguales ante la ley. Y pues en el caso de América Latina, pues tenemos unas situaciones muy, muy diferentes. Y para estos casos, por ejemplo, se ha visto de manera muy negativa la influencia de las iglesias evangélicas que quieren violar la laicidad estatal y meter sus prohibiciones morales y llevarlas al nivel estatal. Hace poco veíamos cómo en el Perú se ha evitado que dentro de la legislación de discriminación se incluyan los temas de LGBTfobia como una de las causales. Y pues eso ha sido una influencia grande de los grupos de presión evangélicos hacia el fujimorismo. Y en muchos países, por ejemplo, los logros que se han alcanzado, por ejemplo en Colombia, del matrimonio, la adopción y otros temas relacionados con la eutanasia han sido todos por la vía judicial, por vía de la Corte Constitucional, pero nunca por la vía legislativa, porque las personas pues votan de una manera muy conservadora e influenciada por los pastores, por el lobby de ellos que tienen un gran caudal de diezmos para poder hacer este tipo de lobby. Hay otros países que tienen una situación mucho más precaria en la que, pues, como mencionábamos, no hay ningún tipo de derechos dados. Hay algunos países en los que aún se está hablando de la ilegalidad de la homosexualidad, en Jamaica o en Guyana. Creo que en Guyana pues se ha empezado a cambiar esto, pero pues la situación sí es muy diferente en cada uno de los países. La idea es que justamente que todas las personas sean tratadas iguales ante la ley y pues las restricciones que dan las religiones sean solamente para los creyentes que se adhieren a ese credo libremente, no que lleven esas prohibiciones de armas de un matrimonio civil, en temas de adopción, de beneficios fiscales o patrimoniales a las parejas del mismo sexo, que las personas trans, que son uno de los colectivos más golpeados, pues puedan ajustar sus documentos según su identidad de género sin que pues eso genere mayores problemas. Pero pues vemos que hay una restricción muy grande o una fuerza muy negativa por parte de las iglesias evangélicas que consideran que eso es el fin del mundo y que la destrucción de la familia, aunque en siglos pasados la iglesia católica decía lo mismo del divorcio y del matrimonio civil. Es esta la situación y pues es muy heterogéneo, como decía anteriormente. Pero ¿cómo sabes que no es el fin del mundo? ¿Cómo sabes eso? No es el fin del mundo. De hecho, hay muchos países en Europa, y por ejemplo, en Massachusetts fue uno de los primeros estados en los Estados Unidos que abrió la posibilidad del matrimonio a parejas del mismo sexo y pues no se cayó, ¿no? No ha llovido fuego y azufre desde el cielo ni nada de esto. Pero son precisamente los países que son más conservadores los que tienen mayores restricciones hacia la libertad. Y este caso de la laicidad no solamente afecta a las minorías sexuales, sino también incluso a los ateos. Nos contabas el caso de Bangladesh, un país en que cada vez está virando más hacia el fundamentalismo islámico, en el cual incluso criticar el Islam, el Corán el personaje de Mahoma como blog ha dado para muerte, ¿cierto? ¿Nos podrías contar un poco de este caso de Bangladesh y que conociste a una sobreviviente de un ataque? Sí, Bangladesh, y Pakistán y muchos países, Malasia, donde tienen el problema con blasfemia, dicen. Y un hombre, Avijit Roy se llama, que nació en Bangladesh, era escritor de libros, escribió el primer libro en Bangladesh, en Bangla. En bengalí. ¿Bengalí se dice? Sí. Para los derechos de homosexuales. El primer libro. Y él y su esposa estaban en Dhaka, capital de Bangladesh.
para promover sus libros de la evolución. Ella escribió un libro para evolución en bengalí, y él de ateísmo, filosofía. Y saliendo de la conferencia en Dhaka, unos jóvenes le atacaron con machetes y le mataron con machetes allí en la calle. La gente mirando no hicieron nada, nada más mirando. Oh. Y ella también la atacaron con machete y todos pensaban que estaba muerta. Hasta dijeron a su hija en los Estados Unidos que los dos padres murieron, pero sobrevivió la mujer, la esposa. Se llama Bona Ahmed, que ya es una amiga de nosotros. Hemos, bueno, platicado mucho. Estábamos en Londres la semana pasada y ella no tiene pulgar por la machete. Estaba luchando con esos jóvenes islámicos y ella no tiene miedo. Ella quiere conseguir promoviendo libre pensamiento y está abiertamente hablando para continuar la obra de su esposo, bueno, la obra de los dos. Y ella está escribiendo 9 libros de la experiencia de sobrevivir ese ataque. Y cuando ella salió de Bangladesh, mataron mes tras mes otros ateos en Bangladesh por machete, por navaja, ¿sabe? Así es que muy difícil. Muchos quieren escapar de ese país. Muchos quieren escapar a Pakistán y otros países donde no tienen libertad de ni escribir ni hablar sus opiniones radicales. Bueno, sí, es muy triste esta situación de cómo se da la persecución todavía en países donde la religión tiene una fuerte influencia social, y es justamente un ejemplo de por qué debemos en todo el mundo defender la separación entre Estado e Iglesia. Todos los clérigos, no importa de qué religión sean, siempre van a considerar que su credo es el verdadero y que su visión moral y que sus restricciones alimenticias, sexuales y demás deben ser llevadas o deben ser seguidas por todo el mundo. Y cuando una vez hay ese matrimonio entre el Estado y las iglesias, o el Estado y la mezquita, pues se da esa imposición hacia toda la sociedad, que es peligroso. Hay un caso muy negativo, por ejemplo, en Turquía, de cómo los derechos civiles y de la libertad de poder expresarse, pues se ha venido reduciendo. También ya no se va a enseñar la biología evolutiva en las escuelas públicas de Turquía, a pesar de que es un país laico en el papel, por la influencia cada vez más fuerte de los clericales y del actual primer ministro. El próximo año vas a ir a Polonia. ¿Nos estás hablando? Sí, en Polonia tienen un grupo fuerte de ateos y yo voy a ir. Mi esposa Annie Laurie, quien es copresidente conmigo, ella va y van a conseguir piano. Y yo voy a tocar jazz. Y el pianista clásico famoso, Jared Dunn, también va, que ha vivido en Polonia y quien es el experto más elevado en el mundo de Chopin. Y nos va a tocar Chopin. Y Chopin, el compositor, no era creyente. Casi todos los compositores en la historia eran o escépticos o no creyentes. Así es que en Polonia en mayo, vamos allá. En mayo entonces va a estar Dan en Polonia. ¿Hay algún comentario? Sí, aprovechando que tocó el tema de la música, pregunta Héctor Gonga, ¿dónde pueden escuchar sus temas? ¿La música? Sí, las canciones que ¿tienes un canal en YouTube o hay alguna canal página? O una página. Sí, bueno, las canciones... Free Thought Songs están en... Tenemos 3 álbumes. Friendly Neighborhood Atheist. Se puede encontrar en iTunes y no sé qué otros providers, pero se puede encontrar. Friendly Neighborhood Atheist tiene como 17. Beware of Dogma, que en inglés es un joke. Beware of Dog. Dogma quiere decir como perro, dogma. Ah. Así es que cuídense del dogma. Beware of dogma. Que es tango. Beware of dogma. Da, 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 da. Ese. Y también otro álbum, Adrift on a Star, que tiene
Bueno, una cantidad, quizás 40, 50 canciones libres y pensadores. Y si me mandan un email, si quieren una, yo les mando el file, el archivo para nada Perfecto. más oír un. ¿A qué email deberían escribir? D. Barker, D-B-A-R-K-E-R, Cam. D. Barker at FFRF.org. De marca at F FRF RF. punto org. ¿Hay algún otro comentario? Sí, ese es más dirigido a ti, ya te lo leo. Es si podrías hablar. Dice, pregunta Wilmer Barahona, ¿puede Fernie hablar un poquito acerca de la evolución del humano hacia la moralidad moderna secular? Bueno, una de las cosas que dicen los creacionistas es que si se acepta la evolución, todo estaría permitido y que no habría ningún tipo de estándar moral, porque supuestamente la moral es vertical, ¿no? Es impuesta por y absoluta, puesta por un dios o una divinidad. Pero diferentes estudios que se han hecho muestran es que la moralidad humana también evolucionó a partir de la empatía. Porque como los humanos, como primates que somos, somos seres grupales, sociales, y en ese sentido, durante la historia de la evolución de los primates y de los mamíferos en general, hubo la evolución de la empatía, que empezó con la empatía que tenían las madres hacia sus crías y se fue extendiendo gradualmente hacia su grupo familiar y demás. Entonces la empatía es muy importante, el hecho de poder nosotros ponernos en el estado mental de la otra persona, como decimos en castellano, de ponernos en los zapatos de la otra persona, es importante y es la base de la moral. Entonces la moral también evolucionó por selección natural y los principios básicos de no matar, de no robar, de no dañar a las otras personas son comunes para para todas las culturas. Y de hecho, los librepensadores, ateos y agnósticos podemos llevar vidas muy morales, ser buenos padres, hijos, vecinos y demás, buenos ciudadanos, sin necesidad de creer en un ser superior. Entonces es algo de lo que muy brevemente puedo comentar. También hay muchos libros que tocan el tema y pues que invitaría para que buscase desde una búsqueda sobre la evolución de la moral. Listo, entonces. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber seguido este Facebook Live. Si desean, pueden compartirlo en sus redes, en los otros grupos. También es una invitación para las personas que nos están viendo, para que se involucren en sus diferentes países, en los grupos de ateos o de libertapensadores o de grupos que defienden la laicidad. Donde no los hay, pues también es una buena opción poderlos llegar a conformar y generar redes de cooperación entre nosotros. Y pues muchísimas gracias por este Facebook Live. Pues no sé, para que te despidas ahí de las personas.